Un joven de solo 18 años, vecino de Platanares de Pérez Celedón en Playa Hermosa, y uno de 32 años, vecino de Cotobruz en Playa Ventanas. En solo dos fines de semana consecutivos perdieron la vida en playas del Pacífico Sur en accidentes acuáticos. En ambos casos, fueron arrastrados por una ola junto a familiares, teniendo la mala fortuna de no poder salir. Las autoridades hacen un llamado para tener mucha precaución cuando se visitan las playas. Los cuidados que tienen que tener, ¿verdad? Ese es el trabajo de nosotros como policía turística, darles las recomendaciones, ¿verdad? La gente sabe que la zona de esa playa es muy peligrosa. Siempre, siempre en este tiempo hay muchas muertes, muchos ahogados. Entonces, las recomendaciones del caso, ¿verdad? A las personas que van a visitarnos, que vayan a disfrutar, que no se arriesguen, porque mucha gente se arriesga a tirarse más allá o hay muchas corrientes peligrosas. Entonces, la gente que vaya con el cuidado, de verdad, que vayan a disfrutar en familia y todo eso. Las playas del Pacífico Sur son muy atractivas, pero tienen sus características que en algunos casos las vuelven más peligrosas. Exactamente, en Playa Hermosa siempre se han dado esa cantidad de incidentes, ¿verdad? Que son muy, para la familia muy, trae mucha tristeza y dolor por las muertes que causan, ¿verdad? Ahora, recientemente, la semana pasada, tuvimos la muerte de un joven de acá de Pérez Celedón, de 19 años, ¿verdad? Muy triste para las familias. La observación, la consulta a los guardavidas y la precaución a la hora de ingresar al mar son aspectos que los expertos recomiendan para evitar una tragedia. En lo que va de este año, 3 personas fallecieron en accidentes acuáticos en esta parte del país.